Alberto visita a su abuelita cada 20 días. Luis visita a su abuelita cada 30 días. Si hoy ambos coincidieron en la visita a su abuelita, ¿dentro de cuántos días volverán a coincidir? Bueno, cuando hablamos de coincidencias y de acciones o actividades que se repiten de forma periódica, ¿no? Acciones que son repetitivas. Allí, para saber la próxima coincidencia, debemos utilizar el mínimo común múltiplo. Para eso tomamos los números, que en este caso es 20 y 30. Dibujamos una línea vertical a su costado y vamos a calcular el mínimo común múltiplo. Sacamos décima a ambos, quedaría 2 y quedaría 3. Sacamos mitad, nos queda 1 y 3. Sacamos tercia, nos queda 1 y 1. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo de 20 y de 30 es 2 por 3, 6 por 10, 60. Ese de allí es el mínimo común múltiplo. Ahora, la pregunta que nos dice, ¿dentro de cuántos días volverán a coincidir? Entonces, Alberto y Luis volverán a coincidir. Sí, allí lo vamos a escribir. Decimos, volverán a coincidir dentro de cuántos días, dentro de 60 días. Esa de allí es nuestra respuesta, que ambos volverán a coincidir dentro de exactamente 60 días. Bien, espero que este ejercicio y videos haya entendido, que sigas visitando el canal, que sigas encontrando más videos de tu preferencia. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chau, chau.